Esta es la estación. Esta es la estación que se adelantó a su época. XHFZ 92.9 FM. Mountainy Radio. Desinfectando la atmósfera auditiva con 15.000 watts de categoría. Centro de Creatividad Infinita, ubicado en Avenida Soto número 124, Fraccionamiento Granados, transmitiendo desde la región vitivinícola más grande del país. Ensenada, Baja California, México. No te conformes con cualquier estación. 929, una estación con clase. Porque sabemos que necesita estar bien informado. Exces 92.9 trae hasta usted la tecnología más avanzada y la información humana más eficiente en el noticiero en plural. Iniciamos. Buenos días, muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarlos en esta mañana del jueves 12 de octubre del año 2006. Son las 8:05, 8:05, tiempo del verano del Pacífico. Hora en que damos inicio a su noticiero en plural, periodismo de altura por Exces 92.9, que transmite desde sus estudios en Ensenada, Baja California, México, con cobertura total para las ciudades de San Quintín, Santo Tomás, San Vicente, Camalú, Playas de Rosarito, Tijuana y también más allá de nuestras fronteras al sur de California. Así también para todos nuestros amigos que nos ven y escuchan a través del canal 48 de Televisión por Cable, Comunicación Axial, y para todo el mundo desde nuestro portal en internet www.xs929fm.com. Yo soy Héctor Polo y como siempre me acompaña Jaime Jiménez, Jorge Martínez y juntos revisaremos la información más relevante generada hasta el momento en el ámbito local, regional, nacional e internacional. Usted tendrá de primera mano más que nadie la información que escuchará y verá en el transcurso del día de hoy. Recuerde esta máxima: quien tiene la información, tiene el poder. Así pues, sea usted bienvenido. Recordarles que tenemos un correo electrónico. Este correo electrónico es en plural arroba xs929fm.com. Así también usted puede llamarnos al teléfono 1720929. Escríbanos, háblenos, déjenos su opinión acerca de este programa. ¿Qué le gusta? ¿Qué le disgusta? Recuerde que nos debemos a usted. Este esfuerzo informativo es posible gracias a usted. Buenos días, Jorge Martínez Araujo, ¿cómo estás? Bien, Polo, buenos días, amigos de Ensenada, Rosarito, Tijuana y San Diego. ¿Cuáles son las noticias, Polo? Pues tenemos bastante información que desahogar el día de hoy. Quiero ponerlos en... informarles a nuestros amigos radioescuchas que tenemos 5 pases que habían nos mandó el Centro de Atención Múltiple número 1. Esto es a beneficio de la Escuela de Educación Especial, el CAM.
Esto viene a colación de un correo electrónico que nos llegó, que antes de las noticias quiero pasárselo rápidamente para que aquellos amigos que nos escuchan, que ustedes se puedan poner en contacto aquí al 1720-929. Vamos a tener 5 pases para una gran charreada oficial a beneficio precisamente de esta Escuela de Educación Especial, en donde quiero hacer mención precisamente de del correo. El correo que nos manda dice: buenos días, saludos y felicitándonos también por el programa, felicita y nos solicita de la manera más atenta el apoyo. Dice: somos un centro de educación especial, así es, el cual atendemos a alumnos de edad preescolar y primaria con necesidades educativas especiales, con diferentes discapacidades. La mayoría pertenecen a un nivel socioeconómico bajo, medio bajo. Pertenecemos al gobierno del estado, pero aún carecemos de espacios y apoyos suficientes para atender al alumnado, por lo cual estamos realizando una actividad para recabar fondos con el valioso apoyo de la Asociación de Charros. Será una charreada la cual se llevará a cabo el próximo domingo 15 de octubre del 2006. El lienzo charro del Ciprés, que es a partir de la 1 de la tarde. El costo del boleto será de 40 pesos. Agradecemos de antemano su valioso apoyo para dar a conocer el evento ante su apreciable auditorio. Estamos a sus órdenes en el Centro de Atención Múltiple, ubicado en Pedro Loyola y Paseo de la Playa, sin número, fraccionamiento Loma Dorada, a un costado de Punta Banda. Nos da el teléfono, que es el 120-8281. Atentamente, la profesora Laura Esther Terán Marín, directora del Centro y Sociedad de Padres de Familia. Y bueno, tenemos aquí los 5 pases. Comuníquense con nosotros a nuestro teléfono. Pero, ¿qué pregunta les hacemos, Jorge? ¿Cuál fue el niño héroe que inventó el Fox, el nuevo niño héroe que tenemos ahora? Que nos digan, precisamente nos llamen y nos digan quién fue el niño héroe que salió y nos inventó nuestro presidente Vicente Fox. Y se lleva, por supuesto, su pase. Son 5, recuerden. Muy bien. Ok, bueno, entonces vamos ahora sí a deshogar la información local. Engordan a burócratas por mandato legal. Alrededor de 80 extrabajadores burócratas despedidos en el trienio de Jorge Catalán Sosa tendrán que ser reinstalados en diferentes áreas del ayuntamiento, pero la actual administración municipal no podrá pagarles hasta el año 2007. La Secretaría Actuaria del Tribunal de Arbitraje, con sede en Mexicali, acudió este miércoles a Ensenada para ejecutar el laudo dictado en contra del gobierno municipal. Jorge Santos Aramburu, apoderado del legal de los trabajadores concentrados en el expediente 2-2002, refirió que todavía se tiene que resolver un amparo interpuesto por el ayuntamiento. Los trabajadores tendrán que volver a laborar con el mismo sueldo, horario, sitio de trabajo y demás condiciones de las que gozaban antes de ser despedidos, aseguró el abogado. Santos Arámbulo aclaró que el tema de los salarios caídos se resolverá a finales de octubre. Según se sabe, podría ser un pago superior a los 50 millones de pesos. Remarcó que el gobierno municipal no tiene opción. Tendrá que pagar si el juicio resulta en su contra. Bueno, y fue maquiavélico Mancillas. Serán reinstalados solo 20 trabajadores burócratas en el 18º ayuntamiento tras emitirse un fallo judicial contra la supresión de plazas que se hizo en la pasada administración municipal que encabezó Jorge Antonio Catalán Sosa. El alcalde César Mancillas Amador indicó que como consecuencia se erogarán decenas de millones de pesos del presupuesto que se autorice para 2007 para lograr pagar la abultada nómina. Bueno, y fíjate que, pues aquí eso de que maquiavélico, Héctor, pues este personaje en su libro El Príncipe lo que hace es recomendarle a Lorenzo de Medici, uno de las familias gobernantes de la turbulenta Florencia,
cómo gobernar y no cometer errores para seguir gobernando. Así es que, pues, está tratando muy mal a Maquiavelo, el presidente municipal, y desconoce cuál fue su aportación a la política moderna. Así es, el aumento de impuestos y derechos que se cobran a los ciudadanos y la recaudación de obra pública son las principales alternativas que se analizan para cubrir los gastos generados por el personal reinstalado. El primer edil aclaró que su gobierno no está obligado a cubrir en ese momento algo que económicamente no estaba presupuestado, por lo que los empleados deberán esperar su cuota laboral hasta el año 2007. Bueno, y se reúnen empresarios de entidades fronterizas. La representación empresarial de Ensenada viajó a Mexicali para participar en el primer foro de la frontera norte, grandes retos, grandes compromisos, en el que se espera un acercamiento con autoridades federales, y por medio de un documento llamado De Gran Visión se extenderán los principales proyectos regionales, informó Alfredo Marín Durán. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial dijo que en el presente foro le interesa conocer todas las demandas de los organismos homólogos de la parte norte del país y encontrar las soluciones a las demandas de Baja California. Muy bien, Jorge. Bueno, tenemos que irnos a una pausa, pero antes de eso les recuerdo que pueden ustedes escribirnos a nuestro correo electrónico en plural @xs929fm.com. Así también pueden llamarnos al teléfono 1720-929. Pues vamos rápidamente a pasar al reporte meteorológico que siempre nos ofrece Osvaldo Zamora Jr. Adelante, Osvaldo. Muy buenos días, Polo. Muy buenos días, Jaime Jiménez. Muy buenos días también al señor Jorge Martínez. Y bueno, pues, el día de hoy en Ensenada, Baja California, nos espera un día parcialmente nublado, con una temperatura promedio de 15 grados centígrados, una máxima de 23 y una mínima de 11. Frío el día. En Rosarito, el quinto municipio, nos espera un día parcialmente nublado, con una temperatura promedio de 18 grados centígrados, una máxima de 31 y una mínima de 24. Y en Tijuana, Baja California, un día parcialmente nublado, con una temperatura de 15 grados centígrados, una máxima de 21 grados y una mínima de 13 grados centígrados. Después del corte comercial, regresamos a En Plural Noticias, donde se da el periodismo de altura. Que están con nosotros, este es su noticiero En Plural, periodismo de altura. Son las 8:18, 8:18. Escríbanos al correo electrónico en plural @xs929fm.com. Así también llámenos. Recuerden que tenemos cinco pases para apoyar a este centro de atención múltiple número 1 a beneficio de esta escuela de educación especial, para que vayan a la gran charreada que va a ser el día domingo 15 de octubre. Muy bien, ¿qué tenemos por ahí, Jorge? Bueno, que también este día se celebran el 514 aniversario del descubrimiento de América. Hoy 12 de octubre. Ajá, o sea, nos descubrieron, ¿no? Así es, si no fueron los chinos antes, ¿no? Qué bien, bueno, vamos a continuar con la información local. Abandona cargo Hugo Amao. Luego de fungir por espacio de 15 años como vocal ejecutivo del Instituto Federal Electoral, el IFE, en el tercer distrito electoral, con cabecera en Ensenada, el profesor Hugo Amado González abandonó el cargo luego de que el IFE le solicitó su renuncia. Este jueves 12 de octubre, Hugo Amao González ofrecerá a las 11 de la mañana una conferencia de prensa sobre el tema, donde hablará del porqué de esta salida. Que si bien él, ¿puedes continuar la nota, por favor? Sí, Hugo Amao declaró hace mes y medio que ya no se identificaba con los consejeros nacionales del IFE y otros que están en las inaprensibles oficinas centrales o los mandos superiores. Las declaraciones las realizó durante un mensaje leído durante la 22ª sesión ordinaria del 03 Distrito Electoral, celebrada el 30 de agosto, donde Amao González sostuvo que las campañas
de los candidatos entraron en una baja intensidad y se intensificaron las giras del gobernador Eugenio Elourdi, el alcalde César Mancillas Amador, así como los diputados locales y federales. La crítica de Amao fue directa, en especial a los programas sociales que se realizaron diariamente con bombo y platillo por parte de los tres niveles de gobierno y que ahora están ausentes permanentemente tras el periodo electoral. Amado González, a lo largo de este último proceso, hizo llamados públicos, en especial al presidente municipal de Ensenada y el programa Vive con Sentido, para que se cumpliera con el acuerdo de neutralidad, lo que no se hizo. Esta y otras actividades enrarecieron el clima electoral y en el caso de Ensenada hicieron peligrar las elecciones. El profesor Hugo Amao explicará este jueves las razones exactas de dicha petición de renuncia. Pues ahí estaremos muy al pendiente a ver qué es lo que vierte este profesor en relación precisamente a al abandono de su cargo, su renuncia. Bueno, y que nos habla de su integridad y la congruencia de sus ideas. Así es. Bien, bueno, ahora pasamos a la nota regional. Urgirán hoy a Fox, federales y dinero. Sí, durante la visita del presidente de la República, Vicente Fox Quesada, a Baja California, el gobernador del estado, Eugenio Elourdi Walter, pedirá la presencia de más policías federales y de inteligencia en un reforzamiento a las peticiones realizadas al secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, la semana pasada. Dice que pediremos la inmediatez de mayor presencia de la PFP, aunque ya tenemos algunos elementos, pero hay un compromiso mayor, y también el reforzamiento de la mayor presencia de investigación y de aprehensión de la Procuraduría General de la República, dijo. Bueno, y fíjate que derivado de la visita del presidente Fox a Baja California el día de mañana, se bloqueó temporalmente la garita oeste. Durante 90 minutos, esto en Mexicali, varias decenas de personas mostraron pancartas y lanzaron consignas de protesta contra las altas tarifas eléctricas y la falta de apoyo de Fox en este problema. Se retiraron luego del compromiso firmado por funcionarios estatales para continuar las gestiones e integrar una comisión de enlace ante el presidente electo Felipe Calderón. Pues esto pues ya es añejo, este problema de las tarifas eléctricas en Mexicali, Héctor, y nadie le da solución durante las campañas en busca del voto a la presidencia. Desde Carlos Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, les prometieron que se revisaría esta situación porque es insostenible el cobro de las tarifas y es increíble lo que pagan durante el verano los mexicalenses por las altas tarifas, por lo que ya la gente se cansó. Le van a dar una recepción muy cálida, no solamente por el calor, al presidente Fox, todos los integrantes del Frente Cívico Mexicalense. Así es, máxime que utilizan, por ejemplo, sistemas de aire acondicionado que ocupa bastante energía eléctrica. Ayer me mostraba una persona de Mexicali su recibo de luz que pagó durante 2 meses, le llegó el cobro, fue de 12,000 pesos. ¡Qué barbaridad! Bueno. Entonces es una cosa inusual. Yo creo tal vez necesitarían los funcionarios federales tan insensibles vivir en Mexicali durante el verano, pero con el sueldo que gana la mayoría de la población, que es aproximadamente unos 4,000 pesos mensuales, para ver lo que se siente. Pues sí. Muy bien, vamos a dar continuación a las notas. Ahora vamos a la información nacional. Reportan balacera en Protección Ciudadana de Oaxaca. Nos amanecimos con esta nota desagradable. Una balacera se registró esta tarde afuera de la Secretaría de Protección Ciudadana de Oaxaca cuando la Brigada Móvil de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la APO por sus siglas, arribó a este lugar con el fin de bloquear su entrada. En el lugar se escucharon unos 80 disparos de diversos calibres, en tanto que militantes de la APO resultaron con lesiones leves, dos de ellos con rozones de bala en las piernas y uno más a la frente, a la altura de la frente.
Poco después de las 4 de la tarde, integrantes de dicha brigada que se encargan de tomar edificios públicos y que se han constituido en un grupo de choque, llegaron a las calles del Colegio Militar en la colonia Reforma, donde pretendían sacar a los trabajadores. Este día se había anunciado que serían desalojados varios edificios públicos, por lo que muchos trabajadores del gobierno salieron desde antes del mediodía de sus oficinas, por lo que en dicha secretaría solo había una guardia. A su llegada, los miembros de la APO comenzaron a gritar que salieran de las oficinas, y fue cuando un grupo de casi 30 hombres sin uniforme salieron haciendo disparos contra los manifestantes, mientras otros desde las ventanas del inmueble hacían lo mismo. Malas noticias todavía en Oaxaca, aun cuando incluso tenemos que una comisión de senadores pretendía ir allá a evaluar las condiciones de si hay condiciones precisamente de que puedan de considerarse que hay ingobernabilidad o la desaparición de los poderes, Jorge. Bueno, pues sí, ya no sabemos a qué creer o qué pensar del problema de Oaxaca, porque cuando parece que hay una luz en la solución de este problema, una rendija, vuelven los conflictos, pues hay mano negra aquí, como lo hemos pronosticado, y todo tiene como base el acontecimiento que se va a celebrar el 20 de noviembre. Así es. Que pues se lo dejamos de tarea a nuestros amigos. ¿De qué radio escuchas que va a haber el 20 de noviembre? Bien, muy bien. Bueno, y también otro problema que tenemos aquí de nacional es el problema del sindicato del Seguro Social, ¿no? Temen que se desborde el conflicto sindical del Seguro Social, y aquí estamos viendo ahorita en el periódico Reforma, de la noticia de estos momentos, que inicia congreso del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social con Trifulca. Un enfrentamiento a golpes enmarcó el inicio del 45 congreso del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social para renovar la dirigencia, y lesionan al tesorero de la sección 20 de Morelia. Entonces ahí está otro problema que se está gestando en México. Sí, más conflictos. Bien, quiero enviarle un cordial saludo a Argelia, que nos escucha. Es una radioescucha que nos sintoniza desde su vehículo, desde que deja a su hija y antes de entrar a su trabajo, ahí nos está escuchando. Así que un cordial saludo, gracias por estar presente y estarse reportando con nosotros. Bueno, y fíjate, Héctor, que aquí aparece una nota del Universal que investigan en México a célula financiera de Hezbollah. Personas y empresas estarían relacionadas con el grupo extremista libanés. Así es que otra nota de cuidado en México, una célula financiera de este grupo guerrillero libanés. Efectivamente, aquí tenemos la nota, pero antes vamos a hacer una pausa comercial. Les recuerdo que nuestro correo electrónico es enplural@xs929fm.com. Así pueden llamarnos también al teléfono 1720929. Bien, vamos a pasar rápidamente con Osvaldo Zamora Jr. para conocer cómo están las divisas el día de hoy. Adelante, Osvaldo. El dólar estadounidense se maneja en ventanilla a la compra en 10 pesos con 76 centavos y a la venta en 11 pesos con 6 centavos. El euro se maneja en ventanilla a la compra en 13 pesos con 59 centavos y a la venta en 13 pesos con 85 centavos. Después del corte comercial regresamos con Héctor Polo, Jaime Jiménez Mercado y Jorge Martínez en la mesa de discusión de En Plural Noticias. XHFZO 92.9. Estudios y oficinas en Avenida Soto número 124. Fraccionamiento Granados 929. Texas FM. Orgullo de Baja California.
Qué bueno que sigue con nosotros. Este es su noticiero en plural, periodismo de altura. Son las 8:31 minutos. 8:31. Les recuerdo que pueden ustedes escribirnos al correo electrónico en plural @xs929fm.com. Así también pueden llamarnos al teléfono 1720-929. Recuerde, tenemos 5 pases para la gran charreada oficial que se llevará a cabo el día domingo 15. Hay a beneficio de la Escuela de Educación Especial del Centro de Atención Múltiple. Muy bien, estamos en la nota, Jorge, de que investigan aquí en México una célula financiera del Hezbollah. Así es, la Procuraduría General de la República inició una investigación sobre la existencia en el país de una presunta célula vinculada con el grupo terrorista islámico Hezbollah, confirmaron autoridades de esa dependencia federal. Así es, la averiguación a solicitud del gobierno de los Estados Unidos se realiza de manera conjunta con el Departamento de Estado y el Buró Federal de Investigaciones, el FBI por sus siglas, cada quien en su territorio. Y esta averiguación está radicada desde hace 3 meses en la Unidad de Investigación Especializada contra Terrorismo, Tráfico y Acopio de Armas, luego de que labores de inteligencia de las agencias de seguridad estadounidenses detectaron posibles operaciones de un grupo que al parecer tiene nexos con esta organización extremista, que es un brazo armado del partido político Hezbollah en Líbano. Así es, un reporte interno de la Subprocuraduría de Investigación Especial en Delincuencia Organizada, la ASIEDO, indica que con base en el intercambio de información y la colaboración internacional, la unidad de terrorismo inició una indagatoria en la que se investiga a diversas personas físicas y morales presuntamente vinculadas a la organización terrorista Hezbollah. Los nombres de las empresas y personas no fueron reveladas por las autoridades consultadas. En México solo existe un antecedente de un caso similar en 2003, cuando a solicitud de España la PGR realizó una investigación para desmantelar una presunta red de financiamiento del grupo terrorista ETA. Y la investigación culminó el 18 de julio de ese mismo año con la detención de 6 personas etarras, quienes ya fueron extraditadas a España. Bien, continuando con las notas a nivel nacional, tenemos que levantan bloqueo a lechugas de Estados Unidos. La Secretaría de Salud y Agricultura levantaron el bloqueo a la entrada de las lechugas procedentes de Estados Unidos, a excepción, hay que aclararlo, de las que se producen en California, en donde se mantiene la restricción hasta que se concluyan las investigaciones. Bueno, y es lo que afectaría directamente a nuestro estado, ya que es nuestro vecino. Así es. Y así es que, bueno, mal y de malas en los campos agrícolas norteamericanos, primero con la lechuga, luego con la... Primero con las espinacas, ¿no? Y luego con la lechuga, así es que hay que estar muy atento. Y además tenemos lo de las zanahorias enlatadas. Asimismo, se informa que aún se mantiene la alerta entre la población mexicana para que no consuma jugo de zanahoria que contienen botulismo y espinacas, quienes presentan la bacteria E. coli, ambas procedentes de los Estados Unidos. Las autoridades sanitarias indicaron que hasta el momento no se han reportado casos de infecciones por el consumo de estos productos americanos. Recibe Fox a Elbester Gordillo en Los Pinos. En el encuentro estuvieron presentes los secretarios de Gobernación Carlos Abascal Carranza, el de Educación Reyes Tamés Guerra, y uno de los temas que trataron fueron los problemas y retos que enfrenta el sistema educativo nacional. El presidente Vicente Fox recibió la noche de ayer en Los Pinos a integrantes de la dirigencia nacional del CENTE, encabezados por su presidenta Elbester Gordillo y el secretario general Rafael Ochoa Guzmán. Así es, en la biblioteca José Vasconcelos de la Residencia Oficial de Los Pinos, el titular del Ejecutivo Federal charló con los dirigentes del Magisterio respecto de los problemas y retos que enfrenta el sistema educativo nacional.
Por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación acudieron Elbester Gordillo, presidenta nacional, y Rafael Hernández Ochoa Guzmán, secretario general de dicha organización gremial, así como dirigentes seccionales de los estados de Baja California, Yucatán, Chihuahua, Veracruz, Sinaloa, Hidalgo, Durango, Guerrero, Chiapas y Jalisco, entre otros. La Presidencia de la República informó que en un comunicado que los líderes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación reconocieron las muy buenas relaciones entre el gremio magisterial y el gobierno de Vicente Fox Quesada. Bueno, y suspende magisterio consulta sobre regreso a clases. En asamblea plenaria, la sección 22 del CENTE determinó suspender la consulta para el posible regreso a clases hasta que el Senado de la República emita su resolución para la desaparición de poderes en la entidad. Esto trascendió luego de que la sección a puerta, una sesión a puerta cerrada entre los 1.500 delegados, donde también resolvieron aceptar los 17 puntos de la propuesta de gobierno, aunque la catalogaron de insuficiente e insatisfactoria. De esta forma, el conflicto entra en un nuevo y largo compás de espera, ya que, según versión del secretario de gobierno de ese estado, Eliodoro Díaz Escárrega, está cancelado su visita luego de la balacera registrada aquí en ese estado, más bien por la tarde del día de ayer. Y de acuerdo con versiones no desmentidas, el funcionario responsabilizó a la APO y al magisterio de la violencia y el vandalismo suscitado en las oficinas de la Secretaría de Protección Ciudadana, CEPROSI. Por ello, la comisión de senadores que verificaría la situación en la entidad determinó suspender el viaje. Aún así, manifestó que el gobierno de Ulises Ruiz se mantiene dispuesto al diálogo y siempre y cuando este apunte hacia la eficacia y la corresponsabilidad de las otras partes. Y recomienda el Fondo Monetario Internacional a Calderón abrir Pemex al sector privado. A menos de dos meses del cambio de gobierno, el Fondo Monetario Internacional recomendó a la siguiente administración federal emprender reformas estructurales ambiciosas, entre ellas la posibilidad de que el sector privado participe en las inversiones que realiza Pemex y modificar el actual esquema de pago de impuestos que tiene esa paraestatal. Muy bien. Pues sí, porque vemos que lo habíamos comentado, que paga un impuesto sobre la renta altísimo Pemex, por lo cual no puede reinvertir sus ganancias para renovar el equipo y tuberías, por eso son todas las fallas que tiene este organismo paraestatal. Así es, bueno, antes de continuar con la información, tenemos aquí una invitación que queremos hacerles, una cordial invitación a la primera Copa Exces 92.9 FM 2006. Esta primera Copa Exces 92.9 se va a celebrar este día 15, perdón, corrección, es el día 14, sábado 14 y 15 de octubre, en las instalaciones de la Unidad Deportiva Pórticos del Mar, contando con la participación de 8 equipos en la modalidad de fútbol rápido, categoría abierta varonil. Esperamos su asistencia para todos y cada uno de estos partidos. Contaremos con premios para el público asistente, además de un excelente ambiente. La entrada es gratuita a partir de las 9 de la mañana, el día sábado y también el domingo. Participe. Incluso va a haber un grupo que es el grupo Leyenda en la gran final. Bueno, y llega a Oaxaca comisión senatorial. Esto es de último momento aquí en el periódico Reforma Online. Los senadores Alejandro González de Acción Nacional, Ramiro Hernández del PRI y Tomás Torres del PRD llegaron a Oaxaca para evaluar el conflicto en la entidad. Sí, efectivamente, está también fechado a través de Notimex Online. El despacho fue emitido a las 8:46. Entonces, esto quiere decir que afortunadamente ya esta comisión de senadores se encuentra en Oaxaca precisamente para valorar las condiciones que guarda esta entidad, en el sentido de que solamente el Senado se puede pronunciar si existen las condiciones para declarar o no que hay ausencia de poderes. Bueno, estaremos a ver en qué termina toda esta telenovela oaxaqueña. Qué barbaridad. Y por lo pronto, también aquí, Héctor, otro
probable problema para el gobierno federal si no se atiende adecuadamente. Y esto viene en relación a las declaraciones vertidas ayer por el vocero presidencial Rubén Aguilar de que el gobierno federal no pagará bono sexenal a burócratas. Y el gobierno federal no pagará bono sexenal a burócratas, esto lo comentó Rubén Aguilar y luego inmediatamente obtuvo una respuesta del dirigente de la burocracia, el diputado, exdiputado Joel Ayala, quien amagó con un paro nacional si no se les otorga esa bonificación sexenal a los empleados federales. Bueno, y esto viene en relación a que el sexenio pasado, el antecedente es que había anunciado el presidente Ernesto Zedillo que no se pagaría esa prestación de fin de sexenio a la burocracia federal, lo que motivó que los empleados federales salieran a las calles, cerraran oficinas, empezaran a tomar las calles, por lo que al final el gobierno dobló las manos y les otorgó esa prestación que se le llama bono sexenal y que se ha convertido que en una tradición que a fin de sexenio se les otorgue esa prestación a los trabajadores federales. Ahora, no sé si con mal tino el vocero presidencial qué necesidad tiene de poner espinas irritativas al fin de sexenio. Bueno, fíjate, tenemos aquí la declaración de Joel Ayala, que es precisamente el diputado y líder de la burocracia. Escuchemos. Ahí tenemos un pequeño problema técnico, adelante. ¿Quieren más problema con el país? Lo van a tener, pero en todo el país. Porque lo que es ya nuestro, nosotros lo tenemos que exigir. No estamos pensando en unos 2,500, pero si se ponen rejego, trasladen los excedentes de petróleo, pues a algo que ha hecho posible que los programas de gobierno funcionen en toda la administración. O sea, nosotros tenemos todo el argumento, pero el antecedente de 5 administraciones que nos han dado el bono sexenal. Y de ahí no nos salimos, ¿no? Pero ya estuve platicando con, primero con Josefina y luego con el presidente electo, dijo, no, se nos altera todo. Pues entonces no provoquen que la gente se altere en todo el país y se para el país. Y eso es más peligroso que Oaxaca. Qué declaraciones, diputado y quien es dirigente líder de la burocracia. Sí, Joel Ayala Almeida. Y bueno, pues tal parece que, no sé, como que le quieren vender al presidente electo la tranquilidad del país. Pero esto por el parte del vocero presidencial, Rubén Aguilar, que esto se puede llevar, se puede negociar, se puede llegar a acuerdos. ¿Para qué soltar esa frase nomás para tensar más la cuerda y crearle más problemas al presidente electo Felipe Calderón cuando por decencia política deberían dejarle el camino pavimentado para que pueda iniciar su gobierno sin sobresaltos? Porque imagínate qué toma de posesión le espera al presidente electo Felipe Calderón con todos estos problemas que están sueltos en el país y que no se les ha dado solución. Así es, y nada abona a la concordia estas declaraciones. Bueno, vamos a pasar a un mensaje comercial, pero antes les recuerdo que ustedes pueden escribirnos a nuestro correo electrónico en plural, @xs929fm.com. También comuníquese con nosotros al 1720-929, tenemos 5 pases, recuérdelo. Bueno, vamos inmediatamente con Osvaldo Zamora Jr. para conocer cómo está el tráfico de garitas. Adelante, Osvaldo. San Isidro cuenta con un total de 19 puertas abiertas del lado derecho, 120 autos por carril, con un tiempo estimado de espera de 1 hora, en cruce peatonal 400 personas en fila. Otay cuenta con un total de 8 puertas abiertas, 180 autos por carril, con un tiempo estimado de espera de 1 hora con 30 minutos, en cruce peatonal no hay fila y de San Isidro a Tijuana no hay demora alguna. Recuerde siempre respetar los límites de velocidad y utilizar el cinturón de seguridad. Regresando del corte, seguimos con más periodismo de altura.
bueno que sigue con nosotros. Está usted en su noticiero En Plural, periodismo de altura. Son las 8:47. 8:47. Escríbanos al correo electrónico en plural arroba xs929fm.com. Así también puede usted llamarnos al teléfono 1720929. Adelante, Jorge. Bueno, aquí con la nota de sobre salud que disminuye la soya síntomas de menopausia. Especialistas indican que está comprobado que una dieta rica en soya y sus derivados puede ser una alternativa a las terapias de reemplazo hormonal, ya que previene la aparición de síntomas asociados al climaterio y la osteoporosis. Así es, las mujeres que sufren los molestos síntomas de la menopausia, como son los bochornos y osteoporosis, tienen en la soya un aliado para disminuirlos sin afectar su salud, como puede suceder con las terapias de reemplazo hormonal. En entrevista, la maestra en ciencias y nutrióloga Diana Pierre afirmó que lo anterior se deduce de que solo 14% de las mujeres menopáusicas que viven en países asiáticos donde basan su dieta en este alimento registran bochornos, mientras que en Europa lo presentan 80%. Fíjate nomás que esto es digno de tomarse en cuenta, porque sí es un 14%, pero también puede ser las dietas de los asiáticos son muy bajas en grasa, sobre todo en China, y eso tiene que ver. Hay un estudio que se acaba de hacer que duró 20 años de parte de las principales universidades norteamericanas, donde se hace una revisión de la forma de alimentación de la gente en China, sobre todo en las zonas rurales, y es increíble que no existe casi los problemas que vemos en Occidente sobre hipertensión arterial, sobre obesidad, sobre todas las enfermedades, cáncer. Casi no existe entre hombres y mujeres, en cambio en Occidente son cifras alarmantes totalmente, ¿no? Pero es las dietas ricas en grasas saturadas que se consumen en exceso en Occidente. Así es. Bueno, ahí tienen a nuestras queridas amigas Radio Escucha. Consuman más soya, les va a beneficiar, sobre todo aquellas que padecen esos terribles síntomas de la menopausia. Y la soya es una planta herbácea anual originaria de China, cuyas propiedades benéficas fueron descubiertas hace miles de años. Y el contenido se le llama los isoflavonas, presentan una actividad estrogénica suave y tiene la capacidad de unirse a los receptores de estrógeno en el cuerpo índico. El estrógeno promueve la mineralización ósea, fíjate qué interesante, es decir, que el hueso adquiere los minerales que necesita, y las investigaciones recientes han llegado a la conclusión de que los isoflavonas tienen un efecto similar. Por eso también en los países asiáticos no existe entre las mujeres los índices de osteoporosis como vemos en el Occidente, que los huesos se vuelven porosos y muy frágiles. Entonces, esto es muy interesante y tiene aportaciones científicas para darnos que es una buena fuente de alimentación, su consumo para las mujeres y prevenir la osteoporosis que causa tantos problemas a las mujeres de la tercera edad en México. Así es, Jorge. Bueno, quiero hacer un paréntesis para agradecerles a todos aquellos amigos y amigas que nos han escrito al correo electrónico en plural arroba xs929fm.com. Agradezco a la señorita Magdalena Vázquez sus comentarios. Le agradecemos enteramente que se ocupe de escribirnos. Es de también aquí de Ensenada, nos escribe de Ensenada, muchas gracias. También a Rosy Aragón, ella nos escribe desde Guadalajara, nos escribe y nos escucha a través de la red, a través de la página de internet www.xs929fm.com. Muchas gracias por los saludos. Tengo también aquí un correo que nos hizo favor de enviarnos la señorita Dora Villaseñor. Nos dice, que voy a dar lectura, dice: hola a todos, mi nombre es Dora Villaseñor y pertenezco al Club de Leones Ensenada 7. Siempre que tengo oportunidad me gusta escuchar su programa. En esta ocasión envío el presente correo con la finalidad de que nos apoyen en relación al siguiente asunto.
Mi club ha estado trabajando para recaudar fondos para el programa de perros guía para ciegos y débiles visuales. Y en esta ocasión queremos hacer del conocimiento de la comunidad que estamos buscando candidatos a obtener un perro guía. Escucha muy bien. Los requisitos más importantes son: primero, ser ciego total o débil visual. Segundo, ser mayor de 18 años. Y el tercero, saber desplazarse con bastón. Las personas que deseen informes, favor de comunicarse con la señorita Dora Villaseñor al número, es un celular, 646-947-7245. Voy a repetir el número celular de la señorita Dora Villaseñor, 646-947-7245. Por su apoyo, muchas gracias y muchas felicidades por su programa. Gracias, gracias a usted, señorita Villaseñor. Y pues bueno, ahí está al aire. Bueno, y también tenemos que gane el turco Orhan Pamuk el Nobel de Literatura. Orhan Pamuk, autor de Nieve y El Castillo Blanco y cuya obra destaca Símbolos del Choque entre Culturas, ganó el Premio Nobel de Literatura 2006. Así es, dice quien al plantearse preguntas acerca del alma melancólica de su ciudad natal, ha descubierto nuevos símbolos del intercambio de culturas. Esto es lo que mencionó precisamente Orhan Pamuk. Ahora Premio Nobel en Literatura 2006. Bien, vamos a continuar con la información internacional. Antes vamos a pasar a la nota de finanzas en la Bolsa Mexicana de Valores. Se fue a la baja el día de ayer, perdiendo 0.34%. Concluyó operaciones con un ligero descenso de 0.61%, equivalente a 136.48 enteros respecto al cierre de la víspera, con lo cual el índice de precios y cotizaciones finaliza en 22.387.08 unidades. Por su parte, el índice Dow Jones de la Bolsa de Nueva York se recuperó hoy de una fuerte baja tras el choque de un avión contra un edificio en Manhattan, y cerró con apenas una pérdida de 15.04%, que sería el 0.13%, a 11.852.13 unidades. Fíjate, Héctor, que qué sensibles son los mercados financieros, ¿no? Casi se va al suelo la bolsa del Dow Jones ayer cuando las primeras noticias sobre el accidente del avión, de esta avioneta contra el edificio en Nueva York, casi se desplomaba la bolsa, hasta que ya empezó a aclararse con el paso de los minutos y que había sido un accidente, pues empezó a repuntar la bolsa de valores. Pero es muy delicado, así es que pues esto es un llamado de atención para México, con tantos conflictos que existen. Sí, efectivamente, por considerar que pudo haber sido un atentado terrorista, y obviamente la ciudad, todos los Estados Unidos, se encuentra viviendo en esa paranoia que día con día pues está causando pues que las medidas de seguridad y muchas disposiciones que el gobierno y el Departamento de Estado de los Estados Unidos pues hacen precisamente abonan a que la gente pues se sienta con más temor. De hecho, esta nota es precisamente de que muere el pitcher de los Yankees en colisión de aeronave en Nueva York. Se parece ser que fue precisamente el pitcher que es el lanzador de los Yankees de Nueva York, Corey Little. Falleció este miércoles, el día de ayer, luego de que su avioneta chocó contra un edificio de departamentos en la costa este de Manhattan, informó fuentes policiales. Según las versiones preliminares de la cadena de televisión CNN, una identificación del jugador de béisbol fue encontrada en el lugar del accidente, en el que habrían muerto en total 4 personas. El New York Times confirmó la noticia citando a un funcionario que prefirió mantenerse en el anonimato. Uno de los cuerpos encontrados en la calle minutos después del impacto fue el de Little. Pues bueno, ni modo, desgracia al fin. Y niegan por cuarta vez libertad al asesino de Lennon. El asesino de John Lennon, Mark Davis Chapman, seguirá en prisión por lo menos 2 años más después de que le fuera denegada hoy por cuarta vez la petición de libertad condicional. Chapman fue condenado a cadena perpetua, pero según la ley, una vez pasados 20 años en prisión, tiene derecho a pedir libertad condicional. Thank you.
Bien, vamos a dar lectura a, como acostumbramos, al reglamento de tránsito para el municipio de Ensenada. Recuerde que el desconocimiento de la norma no hace de que usted, exima su responsabilidad. Es muy, muy conveniente que sepa, que conozca, para no cometer alguna infracción o, sobre todo, para no verse involucrado en estas situaciones que parecen kafkianas, ¿no? El tratar de andar recuperando su vehículo y todas estas cosas. Es mejor que conozca la norma. Bien, vamos a dar lectura precisamente al reglamento en el artículo 206 del capítulo cuarto, que habla de los otros dispositivos. Menciona este artículo 206 que se prohíbe el uso de distintivos, contraseñas o de cualquier otro objeto sobrepuesto, grabado o adherido que oculte o impida con claridad las letras o el número de las placas en forma total o parcial. Eso porque es muy común verlos, ¿no? Van en sus van en sus vehículos y les ponen acrílicos y pues no tienes tú ni siquiera la referencia de qué número de matrícula es, ¿no? Yo ayer vi vehículos que no traían ni placas circulando. Oye, como si nada. Fíjate. Entonces, en fin, bueno, señores, Jorge, pues ya nos tenemos que retirar. El tiempo, ya sabes que es inexorable. Y bueno, hasta aquí la información y el análisis. Esto fue su noticiero en plural, periodismo de altura. Agradecemos como siempre su preferencia y lo esperamos el día de mañana en punto de las 8, ya viernes. Gracias a Dios que ya es viernes mañana. Estuvimos con usted Jorge Martínez Araujo, y como siempre nos apoyó en los controles técnicos Osvaldo Zamora Jr. Yo soy Héctor Polvo. Continúe con la programación de Exces 92.9. Gracias, pásela muy bien. Esto fue su noticiero en plural. Le esperamos en la próxima emisión aquí por Exces 92.9, donde más.